Su merced sabe bien que el conde Valladares pretendía condenarlo. No sé exactamente por qué, pero sé que lo haría con mano de hierro. Yo lo sé. Muy bien. Salvé a su merced y ahora yo quiero que vuestra merced me ayude. Hay una persona en la casa de Chica con quien debo hablar. No quiero mandar ningún mensaje, pues los ánimos están exaltados y temo que lo descubran. Bien, quiero que su merced lo traiga hasta mí. Diga, ¿quién es? El esclavo Damián. Debe traerlo hasta mí con cuidado y devolverlo después de que hable con él. Empiezo a tener ideas respecto a ese juicio. Por la sangre que perdió, sí. Porque la sangre nace de nuevo dentro del cuerpo. Pero no estoy segura. Porque a veces, cuando alguien tiene herida de cuchillo, la herida puede no ser grande, pero forma pus, se pone morada. Y el pobre hasta puede morir. Señora María, si le pido que me haga un favor, ¿me guardará el secreto? Voy a hablar. Venga conmigo. Elvira. ¿Santiago aquí? Con razón oí que había desaparecido. Él fue herido en la pierna y expulsado de casa. No tiene a dónde ir. ¿Y vuesa se acuesta con él en las narices de su esposo? ¡Claro que no! Ni pensarlo. Tan solo me dio lástima. No puedo enviarlo a la calle porque casi no puede caminar, vea. Me duele. Me late. No me gusta curar los blancos con mi hierba. Pero no puedo dejar que vuesa se sufra ese amor. Si el destino lo colocó en mis manos, vamos a ver si lo puedo ayudar. Ay, me arde. Es bueno que arda. A mí me parece muy claro, señor Conde Valladares. Si María Dolores tenía un amante, mintió porque quería verse libre de don Martín. Y él es inocente. Y la declaración de Paulina también salva a María Dolores. Porque si ella estaba con su amante, no podría haber matado a su propio padre. Todo parece tan claro, tan perfecto, que me deja pensativo. ¿Por qué, señor conde? Debemos buscar al asesino en otro lugar. No lo sé. Las declaraciones fueron muy bien planificadas. Y si no fuera por la actitud del señor Jacobino que me dio tiempo para reflexionar, también habría llegado a la misma conclusión. Lo pensaré esta noche, después de la cena. Señor Jacobino, su merced no tiene ningún sentido de lo que está bien y lo que está mal. Lo agarré en el río bañándose. Ay. Hable con él y después lo llevaré a casa. Ay.
Pues muy bien, seré breve. ¿Por qué no ha vuelto a buscar mi esclavo? No me gusta salir cuando la señora María está en casa de Chica. Ella tiene trato con los orishás. Adivina todo y sabe dónde vamos, sobre todo si es algo malo. Pues muy bien. Si desaparece nuevamente, pensaré que me traicionó y me veré obligada a tomar alguna medida. No haga eso, señorita Violante. Cuidado. Muy bien. Lo llamé aquí para que lleve esta muñeca. Ella ha de ser muy bien escondida en casa de Chica y después me dirá dónde está. Yo la llevo. Te puede ponerme la ropa. Muy bien. Pero también hay otra cosa que quiero saber. ¿Qué se dice en casa de Chica sobre el juicio de don Martín? La verdad que no dicen mucho. No, imposible. Con María Dolores allá y también Chica y el comendador Joao Fernández. Seguro que hablan, y mucho. No lo va a creer, señorita. Que más demuestra preocupación. El esclava Rosa. Rosa, yo sé quién es. Fue mía cuando el comendador se separó de Chica. Pero, ¿qué motivo podría tener para preocuparse por don Martín? No tengo idea. Pero ella está realmente desesperada. Ya la vi peleando con la señora María muchas veces. Bien, no lo sabe, pero tendrá que descubrirlo. De acuerdo. ¿Hay alguna cosa a la que nadie le ha prestado atención? Te lo voy a descubrir. ¿Pues así no me da un regalo? Vamos, no sea atrevido. Regrese aquí mañana al caer la tarde como hoy para decirme lo que ha descubierto. Perdóneme, señorita. Claro que regreso. Perdóneme. Señor Jacobino, lleve al esclavo. Rosa y María peleando por culpa del juicio. Solo tengo que descubrir por qué. Yo dudo del amor, señor Luis Felipe. Creo que pocos hombres han tenido una decepción igual a la que tuve. Saber que María Dolores, saber que mi mujer tenía otro hombre, tenía un amante mientras me profesaba amor. Su merced cree en las palabras de su hermana. No habrá sido el despecho. Su merced vio que ella no lo negó, señor Luis Felipe. Ella no lo negó, todo lo contrario. Ahora sí quiero morir. Yo quiero ser condenado, señor Luis Felipe, pues ya no hay ningún motivo para continuar viviendo. No puedo creer lo que me contó. Es imposible equivocarse de esa manera. Entraron uno dentro del otro. Como no. Yo entré dentro de la señora Micaela, no, y ella entró dentro de mí. Ella apuntó el dedo contra mí, señor Luis Felipe. Me acusó, aún sabiendo que yo era inocente. Eso es lo que no puedo entender. Pero yo sí puedo. Me enteré de que el conde Valladares demostró interés por María Dolores. Ella sucumbió a la ambición, señor Luis Felipe. Yo supe, a través del soldado Macario, que ella ha estado actuando de manera seductora con el conde. Ella se vendió, señor Luis Felipe. Ella se vendió. Siéntese. La señorita me envió un mensaje. ¿Qué noticias me tiene? Acepta un té. Mucama, traiga té con bizcochos para el señor conde Valladares. Es un honor tenerlo aquí, señor conde. Le agradezco la delicadeza, pero dejémonos de protocolo, señorita Violante. Hoy me desagradasteis demasiado al impedir el arresto del señor Jacobino. Yo ayudé a su merced. No quiero que pase por la situación del señor comendador, quien tiempo atrás se volvió blanco de comentarios. Tal vez no haya apreciado mi decisión, mi actitud, pero nosotros estamos del mismo lado. Por eso lo invité. Tengo algo que decirle. Pues diga. No creí una palabra de los testimonios de María Dolores y Paulina. Pareció planeado. Como si al derrumbar el testimonio de María Dolores, Paulina ayudase al hermano. Fue lo que me pareció. Dos ingenuas. Nada más fácil que percibir la estrategia. Por eso perdóneme la osadía, pero quise aconsejarlo. ¿En qué? La señorita Paulina salió.
pero está hospedada aquí, en mi casa. Ella fue a misa, pero nadie se dará cuenta si fuera llevada para atestiguar como debe ser y decir la verdad, aunque perjudique al hermano. Buena idea, señorita Violante. ¿Pero por qué vuestra merced tiene tanto empeño en la destrucción de don Martín? No, él no me importa. Continúe el juicio, señor conde. Tengo varios motivos para creer que le ofreceré una sorpresa. Alguien precipitará la caída del comendador Joao Fernández y el fin de Chica. Eso es necesario que todos crean que la investigación está siguiendo un determinado rumbo. Para que el verdadero asesino salga. Y la señora Cielo, hoy no la vi. Ella no está aquí. Yo la expulsé. ¿Por qué lo hizo, señor conde? No perdono a quien me traiciona. Y vos, ¿cuándo me traicionaréis? Un día, yo me imaginé que vos pudieseis fascinaros por mí. Nunca por mi persona. Yo sé quién soy. Sino por los vestidos, por las joyas, por la vida en la corte que os puedo ofrecer. Toda esa vida me seduce, señor conde. Sí, la seduce. Pero hoy mentisteis por don Martín. ¿Cómo podéis afirmar tal cosa si yo lo acusé? Un día, yo pensé que la acusación sellaría el final de vuestro romance con don Martín. Pero no. Era una estrategia. Yo me di cuenta. La declaración era algo planeado. No, yo arrojé mi nombre en el lodo. Eso prueba que lo amáis demasiado. Solo un gran amor justificaría arrojar el propio nombre en el lodo para salvar la vida de un hombre. Señor conde, ¿qué debo hacer para que vuestra merced no se vengue en don Martín? Entonces, señorita Paulina, ¿dirá la verdad? ¿Y María Dolores a dónde fue? Salió a la casa del conde Valladares. Esas salidas son peligrosas, chica. El señor Jacobino puede aprovechar una de ellas y vengarse. Jacinto fue con ella. Y Jacobino sabe muy bien que el conde no le perdonará si toca a María Dolores. Pero su merced dijo que quería hablar conmigo. No es nada que pueda preocupar a su merced, chica. El señor Luis Felipe está desesperado, no soporta más los maltratos de la prisión ni el sufrimiento de la señora Micaela. Su caso está perdido. Después de matar al padre, ¿quién lo va a salvar? Pero la señora Micaela es otra cosa. ¿Qué piensa su merced que está ocurriendo? No lo sé, chica. Pero dicen que Violante ha hecho cosas horribles con ella. Lo siento mucho por la señora Micaela. Me traicionó una vez, pero ya la perdoné. Me gustaría mucho ayudarla. Ahora, mi comendador, debemos encargarnos de nuestro plan, de nuestra fiesta. Es cierto, chica. Tan pronto termine el juicio de don Martín, daremos una fiesta y luego
Entonces será el fin del conde Valladares. Hoy evitaremos excesivos protocolos, ya que este juicio se ha demorado más tiempo de lo debido. Traigan al reo. Señora Cielo, ayer no la vi. Fui expulsada de la casa del conde porque evité el arresto del señor Jacobino. Silencio. Vamos a continuar el juicio. Por una determinación del señor conde Valladares, la señorita Paulina deberá rehacer su declaración. ¿Paulina? Anoche ella no durmió en casa. Yo me di cuenta. ¿Qué le habrá pasado? Señorita Paulina, supimos hoy en la mañana que vuestra merced piensa desmentir lo que dijo ayer. Sí, yo mentí. Yo le mentí a este tribunal. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a decir? María Dolores nunca tuvo un amante. Yo no la seguí cuando salió. ¿Por qué mintió? Porque ella me lo pidió. Porque creía que si yo hiciera que su declaración cayese por tierra, Martín estaría a salvo. ¿Por qué habla con tanta tristeza? Porque estoy condenando a mi hermano, señor comendador. Y no soporto mi debilidad. No se torture, Paulina. Yo perdono a su merced. A pesar de todo, su merced me trajo felicidad. Yo prefiero morir a imaginar que María Dolores... que María Dolores tuvo otro hombre. ¡Silencio! Este no es lugar para juramentos de amor. Tampoco, señor conde, es lugar para presenciar el sufrimiento de alguien como la señorita Paulina. Me fijé que tiene las manos lastimadas, los dedos destrozados. Ella solo habló porque sufrió como el diablo. Y eso no es correcto. Cállese la boca, mona. ¿Está en contra de la autoridad del rey? No estoy en contra de la autoridad de nadie. No es justo que la hayan torturado. Es imposible extraer la verdad sin la tortura. Pues muy bien. Yo mentí. Yo mentí porque quería salvar a don Martín. La verdad todos la saben. Es la que conté la primera vez. En aquella tarde yo vi a mi padre dos veces. Cuando discutíamos. Y más tarde muerto. ¿Quién nos asegura que no es su merced la culpable? El esclavo Paulo afirmó que su merced tenía un cuchillo cuando habló con su padre la última vez. Yo también. Yo también he sospechado de María Dolores. Pues muy bien. Yo no maté a mi padre. Pero si quieren acusarme, acúsenme.
Yo estuve cerca de la muerte dos veces y no me importa acercarme por tercera vez. Yo repito lo que ya dije antes con el corazón fuerte y la cabeza en alto. La vida me trajo dos alegrías que valieron por todas las tristezas. Don Martín, a quien tanto he amado. Y mi hijo Gabriel. En nombre de la corona portuguesa, yo acuso a Martín Caldera Abrante y a María Dolores Gonzalo da Silva, esposa del señor Jacobino da Silva, como asesinos del capitán mayor Emmanuel Gonzalo. Quiero que el juicio sea interrumpido hasta que se calmen las emociones. Lleve a la señorita Paulina arriba y haga que tome un té para calmarse. Sí, me duelen los dedos terriblemente. Rece, señorita Paulina, rece mucho. Con el tiempo el dolor cederá. Javier, consiga el frasco de láudano y dele 15 gotas a la señorita Paulina. Ha de estar en mi cuarto. Estoy muy molesta con su merced. ¿Conmigo? Fue expulsada de la casa del conde y ni siquiera me tocó la puerta. Vuestra merced, que siempre fue mi amiga. Le agradezco vuestro empeño, señorita Violante, pero me sentí avergonzada. Me imaginé que el señor Jacobino permitiría que yo durmiese en mi antigua casa. Y se lo permitió seguramente. Me expulsó. Yo odio a ese hombre. Él me usó. Me usó para casarse con María Dolores y ahora que ya no me necesita, me arroja a la calle. ¿Dónde durmió? Me quedé en la casa de unos conocidos, gente inferior de cuyo hijo soy madrina. ¿Por qué tiene tan mala apariencia? Tomé aguardiente, señorita Violante. Apenas unos tragos para olvidar la mala situación en que me encuentro. Mis parientes en Villarrica ni siquiera me enviaron algún auxilio. Su merced no necesita parientes. Me tiene a mí. Se quedará conmigo. Pero es necesario que su merced me diga algo que parece ser muy importante para el desarrollo del juicio de mi propia vida. ¿Quién era la persona que ayudaba a su esposo en el tráfico de diamantes? Yo no sé nada sobre el tráfico, señorita. Claro que sabe. Es evidente que sabe. Toda mujer descubre las artimañas del esposo. ¿Es como yo supongo el señor Jacobino? Sí, yo no mentiría a vuestra merced. Solamente le pido que me ahorre un testimonio tan vergonzoso. Era el señor Jacobino. Por eso su merced se alió a él después de la muerte del capitán mayor. Y dio a su hija en matrimonio para continuar con los negocios y contar con la fidelidad de ese hombre. Fue lo que sucedió. Como lo sospeché antes. Su merced fue ingenua. Los hombres como el señor Jacobino son para ser usados. No pueden estar en igualdad con la mujer o desearán pisarla. Ahora dígame, ¿quién le traía los diamantes robados a Jacobino? Eso nunca lo supe. Pero ahora creo que sospecho quién fue. Chica hizo de todo para que el cazador de esclavos, Jacobino, no fuera acusado en el juicio. Me extrañó. Chica siempre detestó a Jacobino. Pero ahora entiendo. ¿Qué entiende, señorita Violante? Yo tengo al comendador Joao Fernández en mis manos. Yo acabo de saber la noticia de que quieren arrestar a la señora María Dolores y a don Martín. Son capaces de ahorcar a los dos. ¿Y qué tengo yo que ver con ese asunto? Sí tiene, María. Vuestra merced sabe que sí. Basta, Rosa. Basta. Estoy cansada de oír a vuestra sea acusándome. Diciendo palabras que me acusan. ¿Qué ocurre? Hable, Rosa. Diga, ¿qué tiene vuestra sea contra mí? Yo sé que vuestra merced odiaba al capitán mayor.
Él intentó envenenar todo lo negro. No era para odiarlo. Fue vuestra merced, sí, yo la vi. ¿Vio? Sí, yo fui a buscar hierbas en la selva. Y vi cuando vuestra merced lo mató. Pues así no me va a acusar. Entonces huya, María. Huya, porque yo no quiero morir con la sangre de esos inocentes en mis manos. Desgraciado. Debería matar a vuestra sed por poner los intereses de lo blanco por encima de lo negro. Pues muy bien. Yo voy a huir. Y después vuestra sed cuenta todo lo que sabe. Solo deme tiempo para recoger mis cosas. Astuto al pedir que un muchacho me avisase, Damián. Diga, ¿qué lo hizo llamarme con tanta urgencia? Ahora lo sé. Fue la señora María. Yo la oí conversando con Rosa. Fue ella quien mató al Capitán Mayú. ¿Qué quiere vuestra merced? Su merced ha de pagarme lo que me debe como siempre me lo prometió. Pues diga. Su merced ha de capturar a dos personas que esconderé en mi barraca. Una de ellas es Rosa, la esclava. Está en casa del comendador. La casa no está vigilada. Su merced puede enviar a alguien. La otra es María. La madre de Chica ha de ser un problema. No, ella será usada como rehén. Su merced no tiene que saber por qué. Tan solo tiene que ser rápido, pues ella está en la selva, camino al quilombo. Ella sabe que está siendo perseguida. No. En ese caso, yo conozco un atajo para agarrarla. Yo voy deprisa. Muy bien. Si hace eso, le aseguro que al final del juicio María Dolores volverá a vivir con su merced. ¡Señora María! ¡Fuera! ¡Fuera! Jacobino, Jacobino. Vuestra merced no puede llevarse a la señora María. Nosotros siempre hicimos negocio junto en la compra y venta de los diamantes. Vamos. Diga lo que quiere para dejarla libre. Yo no hago negocios con negros fugitivos. Si vuestras mercedes se acercan, yo le vuelo la cabeza. Dejen que dispare, Quiroga, porque yo no sé por qué me quiere. Pero no debe ser para nada bueno. ¡Cállese la boca! Ahora salgan de aquí. Salgan o yo la mato.
saco, que es más fácil de cargar. ¿Qué es lo que quieren vuestras mercedes aquí, ah? No se atrevan a hacer nada, que esta es la casa del comendador Joao Fernández. Pero si vuestras mercedes quieren un plato de comida, yo se lo doy, porque aquí no se le niega comida a ningún alma viviente. ¿Está seguro de que nadie vio a su merced entrar? Entré por la puerta de atrás, y si me vieron han de pensar que traje a dos cerdos dentro de un saco. En ese caso se puede ir. Capataz, cierre la puerta por fuera con un candado bien fuerte. Monas. Es inútil que me miren de esa manera. ¿Por qué no me asustan? Me sorprende verla, señorita Violante. Esperaba encontrarla con los nervios a flor de piel, dada la urgencia del mensaje. Sin embargo, parece muy bien dispuesta, arreglada como para una fiesta. Son los ojos de su merced. Tan solo me coloqué estos zarcillos y este collar que dicen que me sientan bien. Poseen el mismo brillo de los ojos de su merced. Es bueno oír un elogio de su merced. Tal vez de ahora en adelante los oiga por toda la vida. ¿Por toda la vida? Señorita Violante, creo que no está bien. En un día tan lleno de preocupaciones como hoy, con el juicio de don Martín y la nueva acusación contra María Dolores, vuestra merced me viene a hablar de amor. ¿Amor? Yo no hablo de amor. Tengo un negocio que proponerle. ¿Y por qué piensa que ese negocio me ha de interesar? Yo descubrí al verdadero culpable de la muerte del capitán mayor, señor Joao. Dirá que fui yo y venderá ese secreto. Pues no fui yo, y estoy tranquilo al respecto. ¿Por qué me toma? Yo sé que no fue su merced. Pero si el asesino es descubierto, hará que pierda el cargo de comendador definitivamente. ¿Qué dice? Fue María, la madre de Chica. ¿Qué dirán en la corte si saben que una negra, madre de la esclava que su merced transformó en reina, mató a un hidalgo portugués? Su merced estará perdido. ¿Cuál es su precio, señorita Violante? No use la palabra precio. Pregunte mejor, ¿cuál es el acuerdo? Pues hable. La escucharé. Abandone a Chica y cásese conmigo. Si hace eso, yo mantendré silencio. Mejor, yo mandaré a dar fin a la única testigo del crimen. ¿Casarme con su merced? ¿Aún insiste en eso? Al casarse conmigo, su merced podrá recuperar todo lo que está perdiendo. Yo no le pido que mande a matar a Chica, tan solo que la mande a vivir lejos, en algún lugar fuera de aquí. Yo tengo influencia, su merced ya lo constató. Yo soy hidalga, tengo fortuna. El rey volverá a creer en su merced. ¿Y si no acepto? Yo presentaré a la madre de Chica como asesina y lo probaré. No le pido que me diga las pruebas que tiene. Pues si lo afirma con tanta certeza, debe saber lo que dice. Su merced sabe que es verdad, ¿no es así? Sabe que María participaba del tráfico y su merced como comendador no lo impidió. Lo perdonó por ser la madre de Chica. Solo lo supe hace pocos días. Pero lo sospechaba, ¿verdad? ¿No se ha dado cuenta que ese amor ha causado su ruina? Sea mío. Y mi amor le devolverá el lugar que su merced merece. No responderé ahora. Mi paciencia es corta. Solo necesito un día. Tan solo un día. Mañana le diré lo que decidí.
¿Chica? No se quiso quedar. Ella sufre por Martín y María Dolores. Después de reunirnos para tomar deliberaciones, decidimos por bien y concluimos que en nombre de su majestad, don José I, rey de Portugal, que la señora María Dolores Gonzalo da Silva y el señor Martín Caldera Abrante, ambos fueron culpables de la muerte del capitán mayor Gonzalo. Don Martín está condenado a muerte y la señora María Dolores, debido a una gran certeza de que no empuñó el arma que mató a su padre, pero tan solo ayudó al esposo, será enviada a una prisión a San Sebastián de Río de Janeiro y enclaustrada hasta el final de sus días. Señora, señora, se robaron a Rosa, señora. Se robaron a Rosa. ¿Quién podría querer a un buitre sin alas? Chica, suba. Yo no puedo subir. Mi comendador no se da cuenta que se robaron a Rosa. Y Damián me dijo que mi madre partió. Debe estar ocurriendo algo muy grave. Venga, chica. Es necesario que hablemos a solas. Ya sé lo que me va a decir. Fue su merced quien robó a Rosa y mandó lejos a mi madre. Le haré una pregunta, chica. Tan solo una pregunta. De la cual depende una gran decisión. Pero no le daré ninguna explicación para mi pregunta. Pues diga. ¿A quién ama más su merced, chica? ¿A mí o a su madre? Pero esa pregunta no se puede hacer. ¿Cómo que no? Son dos amores diferentes. El amor por la madre es amor de sangre. Nosotros nacemos con él. Está entrañado en la carne de cada persona. Y el amor de una vida, ¿qué puedo decir? Es el amor que nosotros descubrimos y que también se vuelve parte de la carne. Son dos amores diferentes, pero los dos son muy fuertes. ¿Y si su merced tuviera que elegir entre su madre y yo, chica? Pues yo digo... Yo digo que no es posible hacer una elección definitiva, pero mirando a la naturaleza, ella muestra el camino de esa elección. El pajarito cuando nace del huevo se abriga en las plumas de la madre y un día vuela. Y cuando comienza a volar, encuentra otro pajarito y hacen un nuevo nido, lejos del nido de la madre. Y mi nido lo hice con su merced. Le agradezco mucho que me haya ayudado a tomar la decisión. Le agradezco mucho a su merced que me ame tanto. ¿A dónde se va su merced? Voy a salir, chica. Y para eso debo estar solo, lejos de cualquier persona. Sin embargo, aunque esté solo en la noche, yo recordaré la elección que hizo su merced. Pues ella me dará fuerzas para hacer lo que debo. Porque sé que vuestra merced soportará el dolor. Dolor. ¿Pero qué dolor? Puede venir. El comendado ya se fue. Tengo una desgracia que contarle a vuestra merced. Su madre está presa. ¿Presa? ¿Presa por qué si es libre? Yo no sé. Jacobino se la llevó por la fuerza. Que Oshalá me ayude. Yo tengo que entender lo que está pasando. Yo le pregunté a don Negro que conozco en el pueblo. Ah. Ella está presa en la casa de Olante.
¿Pero qué atrevimiento es ese de Violante raptar a mi madre? No lo sé. Pero ella no se atrevería si no tuviera motivo. Ahora sí entiendo las medias palabras del comendador. Violante. Violante tendrá algún motivo para destruir a mi madre. Y yo elegí. Le dije qué prefería. Pero fue porque él habló por hablar. ¿Y ahora qué? ¿Qué fue lo que elegí? Escenas del próximo capítulo. Yo no vi nada. Fue un error. Hace mucho tiempo que ansío besar a su merced, señorita Violante. Y cuando la besé, su merced tembló. Hoy la tomo en mis brazos nuevamente.